YouTube, mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en el evento de la Pro Circuit y vamos a ver qué tanto saben de cultura general los gamers que se encuentran aquí. Les vamos a hacer preguntas relacionadas con el videojuego de Gears of War y por supuesto también unas preguntas de cultura general para ver qué tal están. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Donald Trump. ¿No? Donald Trump. Estados Unidos, Peña Nieto, güey. Vayas a chingar a su madre, cabrón. Sí, de aquí. Ay, pues siempre que Peña Nieto. Perfecto, facilísimo. Bueno, o sea, así van a estar. Facilísima. Sí, pues es este Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, perfecto. No estás tan pendejo por lo que veo. No, güey. Mexicanos. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De aquí? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No, yo no sé tampoco. ¿No sabes? Eso, no. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Ah, es él. Aguanta. Tú dices. Pues Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, perfecto, hermano. Y pues bueno, compas, de aquí estamos con A Huevo Soy Gamer, Malverde Mendoza. ¿Qué nos quieres decir, hermano? Saludos y... Tres héroes de la independencia. De la independencia. De la independencia, hermano. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Para mí que chinguen a su madre. Benito Juárez. Benito Juárez de la independencia. Sí. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Abra los ojos, pendejos! ¿Héroes de la independencia? Hidalgo. Costilla. ¿Y quién? No, ya. Hidalgo. Ajá. ¿Héroes? Héroes de independencia. Nada más, así es. Nada, te sabes Hidalgo. Sí. ¿Quién sale en el billete de 50 pesos? Es el que tiene el paliacate, pero no más es su nombre. Morelos. 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 ¿Y otro que te sepas? Que te tenga la mente. Que ya valió verga, güey, ya. Se está mamando, me dijo que era de Gears. Tres eres de mi independencia. Ok, tres eres de la independencia. Uno. Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Eh? Ok, perfecto. Dos. Ese cabrón que... Bueno, algunos lo ven como malo, pero otros lo ven como bien. Era el presidente... Este cabrón. ¡Ay! Era un güey que después se fue como un tipo... Espérame. No corten, ¿eh? Sí me la sé. Ya sabes. ¿O quieres que cortemos? No, espérate. Sí me la sé, güey. Te lo juro por Dios. Era este cabrón, güey. Estás jodido. Ok. Y den eso menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. No sé qué IQ tengo, no me importa y adiós. Soy una persona normal. En la independencia, Miguel Hidalgo, Josefa y Guerrero. ¿Su jefa? Su jefa. Ok, perfecto, su jefa. Sí. Ok. Sin que se la soplen. Puta madre. Se está mamando, me dijo que era de Gears. Fácil, ¿quién sale en el billete de 1,000 pesos? En el de 1,000 sale... En el de 1,000. No mames. En el billete de 1,000. No sé. Miguel Hidalgo. Vamos. Para mí que chingan a su madre esos hijos de su puta madre. ¿Me pueden decir tres integrantes mujeres de Gears of War, personajes? Anya, Valera, Bernie. ¿Qué? Anya, Valera y Myra. En corto, facilitas. Ok, montura personal de la reina, Myra. ¿Quién es? ¿Qué criatura es? River, cabrón. Pues el River. River, no. No. Nah, no sé cómo se llama. Tempest. Ya, Tempest. Snatcher, creo, ¿no? ¿Cómo? Snatcher, me parece. ¿Snatcher? Yeah. No me acuerdo. Snatcher, no. Es un gamer tag, ¿no?
No me acuerdo, la verdad. ¿No te acuerdas? No, así no me acuerdo. Tempest. Ok. Ah, no sé su nombre. Sí, es dejémoslo como la polilla voladora, pero polilla. Su nombre no sé. Perfecto, polilla. Es un Tempest. Okay. Perfecto, hermano. Ahora, ¿puedes decir quién sale en el billete de 100 pesos? Moctezuma sale. Nunca tengo un billete tan grande, güey. Nunca tengo un billete tan grande. No, güey. Pero me rifo que creo que es Benito Juárez, güey. No, no, es el de Benito Juárez, no. ¿Cómo? El Apache. A la verga. Me vale verga, perro. Cállate, hijo de tu puta verga. Me vale verga, perro. No me ocupo el de 100, güey. ¿Quién es? El de 100, no, nunca lo ocupo. Ocupo el de 50 y el de 100. No sabes soplar. Billete de 100 pesos. No sé, que tiene penacho, pero no recuerdo cómo se llama. Cuauhtémoc Blanco. No es Cuauhtémoc Blanco, güey. Ni tampoco se llama Cuauhtémoc. ¿No se llama Cuauhtémoc? No sé. No sabes, Benito Juárez. Ok. Nezahualcóyotl, güey. No sé, güey. El del billete de 100 pesos. Billete de 100 pesos. Y tengo uno aquí, pero... Ok, lo puedes sacar, no hay ningún problema. Tenemos aquí lo que viene siendo la captura de ambas cosas por dos jugadores de Mario Colombia. Acá se ve la parte de todo excelente, lo estamos viendo todo allá desde acá. Es este. ¿Cuauhtémoc? No. ¿Cuauhtémoc Blanco? No. No me importa idea quién sea. Nezahualcóyotl. Perfecto, hermano. Tache ahí. Benito. No, espérate. ¡Ah, ya casi la cago! Ya casi la cago. Es este. Miguel Hidalgo. ¡Pinche estúpido! Miguel Hidalgo. ¿No? No. No, espérate. Ya veo que están dormidos, cabrones, pendejos. Miguel Hidalgo sale en el. Estoy jodido yo. Por eso me retiré de la escuela, de hecho. Fácil. ¿Trae un penacho? Ya sé quién es el güey que no trae pinche pelo, güey. No trae pelo. El pelón de Razer, ¿te refieres? No trae pelo. Ah, nada, te estoy jodido. Nezahualcóyotl, hermano. Nezahualcóyotl. Perfecto. ¿Qué aquí te parece? Nezahualcóyotl. ¿Cómo? Nezahualcóyotl. Perfecto, hermano. Benito. ¿Quién sale en el billete de 100 pesos? Ese es de los nuevos. Benito Juárez. De los viejitos. Ay, no sé. Soy gringa. Uno que tenía un penacho. Ay, no mames. Benito Juárez tenía un penacho. No, güey. Yo pensé que le había peinado de ladito nada más. Ese es el de 20, creo. Es el de 20. Sí, es... ¿Cuauhtémoc? ¿Qué general fue el responsable de la muerte de Kim y de Alicia Valera? Es Hoffman. ¿Hoffman? Ah, no. No me acuerdo. ¿El de Judgment? El general Ram. ¿El general Ram? Perfecto, hermano. ¿Ram? ¿Cómo? Ram. Ram, perfecto. Muy bien, ¿eh? No estás tan mal. ¿Me puedes decir cuántos años tiene un lustro? 10. 10 tiene un lustro. 10. ¿100? 10. 10. Tache ahí. 5. 5, perfecto, hermano, perfecto. Ya casi la cago. 10. Un lustro tiene 10. Aquí tenemos a un poquito menos. Ya por allá, Frank hizo de las suyas. Y vemos también que siguen acá todavía. ¿Eran 5 años? Un lustro. Una década tiene 10. ¿Un lustro? 5. Sí. Okay. Ah, mira, cultura. Ah, me estás cultivando, güey. Un lustro. Son 1000, ¿no? 1000 años, un lustro. Sí. No. Menos. ¿100? ¿Cuántos años tiene un lustro? El rush que está haciendo como ex. ¿100? ¡Pinche estúpido! 5. 5 años. Por eso me retiré de la escuela, de hecho.